La secretaria de Agricultura y Fomento de Buga, Leandra Ordóñez, dio a conocer las acciones que se llevan a cabo en el marco de los primeros 100 días del gobierno de la alcaldesa Carol Martínez. El fortalecimiento rural, el mercado campesino y el manejo de residuos han sido prioridad. Para los primeros 100 días de gobierno de la Administración Municipal en cuanto al desarrollo rural y ambiental, la zootecnista y Secretaría de Agricultura indicó que uno de los ejes a fortalecer es la mujer campesina a través de apoyo técnico y capacitaciones. Bueno, nosotros estamos haciendo unos trabajos estratégicos articulados con la política pública de desarrollo rural integral, donde trabajamos todas las dependencias de manera articulada. En esos primeros 100 días estamos realizando estrategias para poder fortalecer el tema de la mujer rural. Vamos a hacer un evento muy bonito en estos, esperamos que en el mes de marzo, donde podamos fortalecer los emprendimientos agroecológicos. También vamos a fortalecer los mercados campesinos, específicamente el de la Magdalena. Vamos a hacer un convenio con ASOMU para fortalecer a estas mujeres, son más de 20 mujeres, madres cabezas de familia, donde vienen los días domingos a los mercados campesinos, traen sus productos, traen lo que es leche, productos de transformación agroindustrial, donde vienen y participan todos los domingos. Entonces vamos a hacer ese apoyo con el tema de transporte, vamos a hacer un convenio y vamos a hacer un trabajo muy interesante. En cuanto al manejo de residuos, la Secretaría de Agricultura se encuentra realizando alianzas con entidades para capacitar a las personas recicladoras, asimismo para tratar abonos que beneficien a pequeños y medianos productores. También vamos a apuntarle también al trabajo con los recicladores de oficio, con esas asociaciones, fortaleciendo, ya hicimos un enlace con el SENA, para el tema de las capacitaciones, fortalecerles para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. También vamos a trabajar, estamos haciendo una gestión con una avícola privada, donde vamos a empezar a entregar ese abono agroecológico o gallinaza sanitizada, para empezar a entregar a los pequeños y medianos productores. También estamos haciendo algunas estrategias también con las otras dependencias para darle el embellecimiento a las 6 entradas principales que tiene nuestro municipio de Buga, y vamos a hacer un trabajo interesante, el control de hormiga riera, vamos a intervenir el tema ambiental, que son unas podas, embellecimiento pues del sector donde lo amerite, para el embellecimiento conjunto con ornato. La funcionaria indicó que el trabajo con la población campesina del municipio de Buga ha sido prioritario en la administración. Pasado pues hubo una gran marcha campesina o convite campesino, donde se adquirieron algunos compromisos, ya hay un decreto, ¿sí?, donde lo legaliza a ellos que hacen parte de esta mesa de concertación. Ya nos reunimos, tenemos un primer encuentro, estamos organizando algunas estrategias para empezar también ellos la participación para la construcción del nuevo plan de desarrollo municipal, donde vamos a adquirir pues cuáles son esas necesidades para poderlas incluir y poderlas cumplir en ese cuatrenio. También nos reunimos con un enlace de la Gobernación del Valle, donde estamos caracterizando las asociaciones que están conformadas en este momentico. Sabemos que son 53 asociaciones, estamos mirando cuáles están legalmente constituidas, cuáles no, cuáles hay que fortalecerlas, y vamos a empezar a implementar la formulación de proyectos para articular con el gobierno departamental y nacional. El fortalecimiento de la producción rural, la implementación de mercados campesinos, el manejo adecuado de los residuos y mesas de diálogo con la población campesina han sido prioridades en esta etapa, con el que se espera contribuyan al desarrollo rural de Guadalajara de Buga.